Cuando una persona descubre la infidelidad de una pareja y amaba y ama a esa pareja y soñó estar toda la vida al lado de la pareja y siempre hubo fidelidad, esto puede causar un desbalance mental, emocional tan grande que la persona que descubre la traición o la infidelidad puede enfermar mentalmente, psíquicamente, emocionalmente, puede llenarse de odio y puede empezar a odiar a la persona a la cual amaba, puede odiarse a sí misma. Todo este desbalance emocional digamos, se manifiesta en el cuerpo físico. El cuerpo físico se comienza a enfermar también, porque las emociones mueven en los mecanismos del organismo, las hormonas, los mecanismos de inmunología, inmunológicos, de protección del organismo. O sea, todo se va a ver alterado, se va a ver alterado el interior de tu cuerpo. O puede ser tu piel también, o se te puede empezar a caer el cabello. Tu energía va a bajar, vas a estar completamente desarmonizado. De pronto te puede venir el enojo, la furia. Y tu energía va a subir hasta el punto más alto y luego vas a descender, vas a caer hasta abajo y te vas a deprimir. O sea, descubrir una infidelidad te puede producir efectos parecidos a cuando tú eres víctima de brujería. Entonces, en este punto, tú puedes decir, pero ¿será que todo esto, mi vida se ha transformado en un infierno a partir de que mi esposa o mi esposo fue infiel? Tengo problemas, se me cae el cabello, tengo problemas en el cuerpo, voy a los médicos, no detectan la enfermedad, estoy siempre cansada, mi energía yo siento que está bajísima. Me fui a medir la energía con un sanador, con alguien que hace limpieza, con un chamán, y daba muy mal. Mi cuerpo no anda bien, la energía está mal, no puedo pensar, no tengo un minuto de paz, no puedo calmar la mente, estoy todo el tiempo desesperada, ansiosa, deprimida, con rabia. ¿Por qué me pasó esto? ¿Será que todo esto me lo produjo una brujería? Claro que la brujería de verdad produce estas cosas, pero el impacto de descubrir que la persona a la cual tú amas te traicionó, se fue con otro o se estaba por ir con otro, o simplemente fue infiel pero no te quiere dejar, pero descubrir semejante traición, semejante desilusión, hace que el dolor sea tan grande de observar semejante dolor, traición a tu amor, a tu persona, que la mente se bloquea y comienza a enfermar. Enferma el cuerpo, enferman las emociones, enferma la energía, entonces los síntomas se parecen a la brujería. Ahora, si tú, cuando estás en una situación así, haces una limpieza contra la brujería que supuestamente te hicieron, no va a dar resultado. Es otro tipo de limpieza que hay que hacer, pero no allá afuera o en el mundo de los espíritus, es adentro tuyo. Esa es la limpieza que hay que hacer.